Muy bien, seguimos adelante lo que es la previa de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo 12 de septiembre. Ya entramos en la recta final de lo que es la carrera hacia esas elecciones. Recordemos, son las que definirán a los candidatos que luego van a competir en las elecciones generales que se van a desarrollar en noviembre. Nos vamos a concentrar, nos estamos concentrando en la ciudad de Rosario, ¿no? Que se compite para la categoría concejales. Los distintos precandidatos van haciendo su oferta electoral en esta recta final. Hoy nos concentramos en la interna del Frente de Todos. Vamos a recibir a Lisandro Cavatorta, quien tiene una trayectoria como periodista, ha tenido un ciclo muy conocido, Bótelos, en uno de los canales precisamente tradicionales de la ciudad. Y ahora busca ingresar al Consejo Municipal y se presenta o quiere ser el concejal de la calle, ¿no? Y también se ancla en lo que es un acuerdo entre el oficialismo provincial, la figura del gobernador Omar Perotti, pero con distintos sectores que también hacen al Frente de Todos a nivel nacional, como es Sergio Massa y otros sectores del justicialismo, precisamente. Ya nos metemos en la entrevista con Lisandro Cavatorta. Mírenla. ¿Qué es lo que te llevó a decir me meto en política conociendo tanto a los políticos como la realidad de la calle, por decirlo así? Mira, hay un montón de maneras para meterse en política. Igual siento que uno no se mete en ningún lado. Me parece que no es entrar a ningún lado. Uno no entra a ningún lado, no quiere entrar a ningún lado, no hace un salto a ningún lado. Por lo menos eso es lo que yo siento. Es más, para solucionar los problemas de la gente y ser concejal, no hay que querer entrar al consejo, sino hay que ser concejal y el otro día salir del consejo. Salir al otro día e ir al encuentro de la gente y sus problemas. Pero bueno, son muchos los motivos. Pero si te tenía que decir uno que sea la síntesis, es que en Rosario yo hace mucho tiempo que desde el periodismo venía sintiendo, sobre todo sintiendo, pero también contando y mostrando que venimos discutiendo los mismos problemas hace 15 años en la ciudad. Iba con el programa, nos metíamos en cada obra abandonada, nos metíamos con cada reclamo, en cada barrio de la ciudad. Nosotros y yo particularmente hacía un periodismo muy callejero, muy de ir a los lugares, muy de ir al encuentro de la gente y sus problemas. No es lo mismo que te cuenten los problemas que sentirlos, que pisarlos, que verlos. Así que para eso, bueno, yo no quiero ser la voz de Rosario. La gente tiene su propia voz y hay que ir a buscar, y hay que ir a buscar y que te miren a los ojos. Ese es el periodismo que yo hacía y venía sintiendo hace muchísimos años que el periodismo empuja, presiona, cuestiona, investiga, a veces cambia la realidad, porque con Bótelos muchas veces las notas que hicimos al mes o a los dos meses se revitalizaba la obra o te limpiaban un basural y eso nos ponía muy orgullosos. Pero el periodismo tiene un límite, no soluciona los problemas de fondo. Para eso la política como única herramienta en democracia de cambiar la realidad. Así que en un momento sentí que medio como que me cansé un poco de quejarme y ahora quiero no solamente quejarme, sino meterme con compromiso y coraje, porque uno cuando viene del periodismo y tiene la comodidad de que toda la gente te quiera porque no tenés que solucionar ningún problema. Es más, solamente los vecinos te agradecen porque vayas a su barrio. Ahora me quiero poner al hombro los problemas de la gente con coraje, con valentía y también con compromiso. Pero que la gente me ponga a prueba, que tenga la B larga siempre a mano. ¿Crees que eso es también el tipo de periodismo que vos hacías es lo que te da, digamos, la diferenciación o lo que te hizo decantar de alguna manera en la política? ¿Y eso hace que no sea lo mismo que los otros casos por ahí de gente que aparece en la política ahora más repentinamente? Mirá, más allá de los otros casos, yo creo que el periodismo que yo hacía y el periodismo en general, honesto, la única manera de hacer periodismo es honestamente, lo otro es delito y corrupción. El periodismo siempre es honesto, la política siempre es buena, la mala política es delito y corrupción. Así que el periodismo que yo hacía, y más particularmente el mío, que era muy, muy en la calle, muy en los territorios, está cerquita de la política. Está cerca de la política, no es tan distinto. Y está bueno eso de desdramatizar un poco la política. La política no es solamente lo partidario y votar cada dos años. Política es levantarte a la mañana para buscar o ir a trabajar, para organizarte en el club, en la vecinal, en el consorcio, el edificio. Me parece que también hay que empezar a pensar la política del futuro
como algo mucho más horizontal, donde mucha gente nos miramos a los ojos, tenemos problemas e intereses en conflicto, pero tratamos de ponernos de acuerdo. Sí, creo, es verdad, que el periodismo que hacían en el programa estaba muy cerca de la política, muy cerca de los problemas y de sus soluciones, y eso sí, creo que por ahí no es lo mismo venir de un lado que del otro. Pero siempre todos son bienvenidos, vengas de donde vengas. No es garantía de ser un buen político ser un buen periodista, pero tampoco ser un buen médico, pero tampoco ser un buen ingeniero, pero tampoco ser un buen bioquímico. En la cancha se ven los pingos, la gente nos tiene que poner a prueba, pero sí, nadie me puede decir a mí que no conozco la ciudad. Muchísimas vueltas le di, al mapa narco lo recorrí 3 veces, cada barrio de la ciudad hay una nota, y les propongo algo, pongan en el buscador de YouTube cualquier problema que se repita, el que se les ocurra, el que quieran, ¿eh? Escuelas, balas, basura, tránsito, transporte, inseguridad, obra abandonada, agreguen Bótelos o Lisandro Cavatorta y van a ver que yo ya estuve ahí, hace 2, 4, 7, 8 o 15 años. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes, digamos, también componen de alguna manera tu equipo? ¿Quiénes están cerca tuyo políticamente y por qué también la referencia, digamos, con el oficialismo provincial? Mirá, uno viene haciendo un periodismo y dando su opinión y con ideología. Yo creo en el periodismo con ideología. No creo en el periodismo militante. No creo en el periodismo partidario. No creo en el periodismo que toma partido y que ve todo malo de uno y todo bueno de otro. Pero sí, periodismo ideológico. Y el periodismo que yo hacía, absolutamente estaba marcada la ideología que tengo, que pone el acento en la igualdad, que pone el acento en la justicia social, que pone el acento en la solidaridad, que pone el acento en que la patria es el otro junto con vos organizados, y eso tiene mucho que ver con el justicialismo, eso tiene mucho que ver con el espacio en el cual decidí participar, y también porque cosas que yo denunciaba y que reclamaba con el periodismo hace muchísimos años empezaron a pasar desde diciembre del 2019. Siempre hablábamos de la inseguridad y del mapa narco. Bueno, yo hace 12 años que con el primer gobierno de Hermes Wiener vi cómo llegó, se instaló y creció el narcotráfico. Vi cada una de las etapas de la instalación, permanencia y crecimiento del narcotráfico en Rosario. Y nunca, nunca llegaba, y reclamábamos, un allanamiento a una financiera del microcentro. Siempre llegaba hasta los búnkers de los barrios. Nunca la política estaba sentada en el banquillo de los acusados. Como nunca, el año pasado, se citó a declarar en indagatoria a un político santafesino. Eso no había pasado nunca. Y lo protegió el Frente Progresista. Yo también reclamaba que los vínculos entre el mundo empresario y el delito organizado, nunca había ningún lazo. Bueno, presos empresarios del juego clandestino y allanamientos en las torres del lavado de Rosario, nunca pasaba, y empezó a pasar muchísimo en el último año, hasta hace 4 meses atrás, que fue la última, y encontraron narcos dentro de una de esas torres. Y por supuesto, nunca llegaba la justicia, nunca no había ningún fiscal, ningún juez que tenía lazos con el delito y el narcotráfico. Durante 12 años, nunca, el año pasado, fiscales presos y detenidos. Eso no había pasado nunca. Fiscales generales. Así que yo juzgo a las gestiones por lo que se hace, no por lo que se dice. Y a mí me parece que empezaron a pasar cosas que a lo mejor no sale tanto en los medios, que no se replican tanto y que se habla mucho de la inseguridad, pero pasaron cosas el año pasado que yo venía reclamando hace muchísimos años y por eso estoy acá. ¿Vos crees que es importante fortalecer, digamos, una propuesta provincial en Santa Fe, en este caso desde el peronismo provincial, en la figura del gobernador, que también se puede proyectar, si se quiere, con, digamos, un peronismo más federal a escala nacional, pero fortalecer eso desde Rosario, de una presencia en Rosario? Creo que ese es el desafío, y creo que por eso también estoy acá. Representar al gobernador, pero también a Sergio Massa, porque este es un espacio que es un acuerdo entre el Frente de Todos, en la figura del gobernador, con Sergio Massa y el Frente Renovador, junto con otros partidos como Iniciativa Popular, gremios, sindicatos y trabajadores y organizaciones sociales. Pero sí, a mí me parece que este es el momento de poner un concejal que tenga línea directa con los ministerios del gobierno provincial y que tenga línea directa con los legisladores a nivel nacional y con el gobierno nacional. Esta es una lista nacional, de un acuerdo nacional. Y me parece que eso es lo que hay que cambiar
para cambiar la representatividad de los concejales. Eso estamos planteando. Un concejal, como es mi eslogan, el concejal de la calle, menos de escritorio y un poquito más de territorio. Y si tenés un concejal que te gestione tus problemas concretos y que no solamente legisle, que también tiene que hacerlo en 6, 7, 8 temas, presupuesto, transporte, vivienda, infraestructura, trabajo, pero también que te gestione los problemas que tenés en la esquina de tu casa. Bueno, me parece que eso es algo distinto y algo que hay que hacer. Yo voy a atender en los barrios una vez por semana y voy a presentar una propuesta para que todos los concejales atendamos una vez por semana en los barrios. Porque la gente no quiere que vayas al barrio, quiere que vuelvas y que vuelvas y que vuelvas a dar la cara cada semana. Pero sí, tener línea directa con los ministros y con los secretarios del gobernador Perotti, me parece que eso le va a dar un plus. Le va a dar un plus a la gestión de las soluciones concretas de los problemas. Y tener línea directa con Sergio Mata y la legislatura nacional y el gobierno nacional también. Así que sí, que hay que darle más volumen político al Consejo Municipal, hay que tener representantes de esta mirada provincial, donde una obra que se inaugura, como en cada pueblo del gobierno provincial que se está inaugurando una obra pública, no solamente que cambia su fisonomía y su entorno, sino también que es alguien que no viene a Rosario a sentarse en un asentamiento irregular sin nada, sin ningún servicio público, viviendo en, no en la pobreza, en la miseria. Así que cada obra que se inaugura en la provincia también es un beneficio para la ciudad de Rosario, aunque no parezca. No solamente se gobierna con obras públicas lindas que se inauguran para la foto, también se legisla y se gobierna con una mirada federal, regional, donde Rosario tiene que ser el centro del centro productivo del país. Y esa es la mirada que queremos imponer y con nuestra impronta. ¿Qué crees que es lo que llevó a, digamos, por ahí a la dirigencia política a ir alejándose cada vez más de los problemas y cómo se puede ir acercándolo justamente con esto de estar más presente en el territorio, que eso lleva al narcotráfico, claro, lleva a distintos temas? Claro. Toda mi campaña y toda mi trayectoria periodística tiene que ver con la idea de que la gente necesita que le solucionen los problemas. Hay momentos para discutir las grandes políticas, y si quieren después lo hablamos, pero también hay que solucionar problemas concretos. Estamos eligiendo concejales, ni presidente ni papa. Estamos eligiendo concejales y la gente necesita que estemos cerca de los problemas concretos. La política y el consejo mucho más, hace muchos años que se empezó a hablar a sí mismo. Se empezó a hablar y a responder por Twitter. Y eso no es política, eso no le cambia la vida a nadie. Y entonces me parece que por más que haya que legislar y presentar propuestas y proyectos, me parece que lo que está esperando el vecino es que alguien le solucione los problemas concretos. De la esquina de tu casa, del árbol que no te sacan, del bache que no te tapan y del basural que no te limpian. Así que queremos plantear reformar la presencialidad y la forma de representatividad del Consejo Municipal. Como se descentralizaron los centros de distrito con de la MUNI, mediante los centros de distrito, hay que descentralizar el Consejo Municipal. 28 concejales, nos dividimos la ciudad en 28, cada uno se hace cargo de una zona y atiende una vez por semana en los territorios, como te decía. Y para eso hay que conocer, hay que caminar. Quizá muchos concejales conozcan algunos barrios a partir de esta propuesta. Ojalá me la aprueben. Pero si no lo logro, yo voy a atender una vez por semana en los barrios. Tardaré mucho más en recorrer la ciudad, pero lo voy a hacer. La política tradicional, la cual aprendí mucho, también tiene que ser un poco sacudida. Se está hablando mucho a sí mismo. Los políticos estamos hablando mucho de nosotros mismos. Siempre hablamos de nosotros mismos. Y lo que hay que hacer es hablar de nuestras ideas y sobre todo hacer. Hablar menos y hacer más. Y no queda otra. No queda otra. Más allá de las ideas, de a quién votemos, de nuestra ideología, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo todos juntos al mismo tiempo en algo. Tenemos que volver a creer en algo todos juntos al mismo tiempo. Yo vengo del periodismo, pero conozco mucho la ciudad, sé lo que falta. Sé lo que se hizo, pero sobre todo hace muchos años que sé lo que falta. Así que me parece que es un buen momento para que volvamos a creer. A creer después de una pandemia que nos aisló. Tenemos que volver a juntarnos. Tenemos que volver a juntarnos. Votes a quien votes, por los que se enfermaron, por nosotros mismos, por los que se fueron en el último año y medio y también por los que vendrán. Así que seguimos adelante con alegría, con entusiasmo, pero también tengan la V larga de voto y los a mano y pónganme a prueba.